Muy buenos días, soy el doctor Jaime Soria Viteri de Guayaquil, Ecuador, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Oftalmología y la Sociedad Nacional de Oftalmología del Ecuador. También soy miembro del Hospital Luis Vernaza, Clínica CIBE, UniOfken y de las universidades Universidad de Espíritu Santo y la Universidad Católica de Guayaquil. Estoy aquí invitado para hablar un poco acerca de mi experiencia sobre subespecialidad de retina. El día de subespecialidades es muy, muy bueno. Puedes resumir en dos días todo lo que se está viendo a nivel mundial. No solo las nuevas tendencias que están apareciendo, que van a aparecer, sino también la clínica más actual, cómo se están presentando los pacientes, los estudios que se están desarrollando y también cómo se están generando la nueva información. Se vio los estudios más actuales sobre el uso de antiangiogénicos y también la información que estos antiangiogénicos están dando sobre cómo mejoran lo que es la retinopatía diabética y la degeneración macular. No se olviden de ir al Subspecialty Day y también no se olviden de votar sobre cuáles son sus tendencias y sus opiniones cuando vayan a este día, porque eso nos sirve para ver qué es lo que está pensando la comunidad de retina. También agradezco al IAPB que me trajo a este congreso y espero poder seguir ayudándolos.